Es doctor en psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es psicoterapeuta privado en la ciudad de Bilbao, España. Autor de numerosos libros y artículos científicos en temas sobre el comportamiento humano y las tradiciones antiguas y su relación con el desarrollo interior. Fue secretario general de la sección mexicana de la Sociedad Teosófica. Actualmente es miembro de la Sociedad Teosófica Española. Imparte conferencias y talleres en temas sobre el autoconocimiento y sus aplicaciones en la vida cotidiana en España, India, América Latina y USA. Gracias. Muy bien, bueno, creo que ahora sí, buenas tardes, ¿verdad? Creo que sí, ya somos más de las 12. Es que me estoy acordando que en ADIAR me tocó a la misma. Yo recientemente vengo de la India de haber estado en la convención anual y tuve una intervención de 20 minutos. Como era el último, me tocaron nomás 10. Yo ya estaba corriendo. Algo parecido me está tocando ahorita. Correr un poco. No, pero como le decía, aquí ya prefería yo dar poco, pero bien, y no un montón de información y como si no hubiera habido nada, ¿no? Entonces, vale. Bueno, el tema, como el de José, el mío es la preparación, y sobre todo la preparación de la mente y las emociones, o sea, nuestros estados previos a nuestra partida, que como lo dijimos en alguna ocasión, yo en algún taller decía, aquí estamos presentes, que será con 200, ¿no? Más o menos, bueno, quizá menos, pero de los que estamos aquí, para que nadie se escape, en 70 años no hay nadie. ¿Seguro? Sí, no habremos ninguno. Bueno, hay unas chicas jóvenes, podría que aguantar un poco, pero la mayoría no llegamos más allá. ¿Y por qué? Porque es parte de nuestra vida, el proceso de partir. Vida y muerte están muy relacionadas. Tendremos después al doctor, ahí se me olvida su nombre. José Luis. Juan Carlos, ¿no? Que él nos va a tocar mucho en ese también, en ese punto. Pero me voy a centrar ya ahorita en la temática, sobre todo para apresurar un poco por el tiempo. Sí me gustaría aclarar, como lo hago siempre, soy un estudiante de teosofía y no vengo a dar cátedra sobre un tema como este, sino a compartir con ustedes algunas ideas. Por alguna razón, la vida me ha dado las experiencias que vamos a comentar. No solamente en mi profesión como terapeuta, tengo mucho contacto con personas y en una época estuve practicando lo que es acompañamiento a los moribundos. Eso lo hice cuando estaba yo en Madrid, cuando yo estudiaba el doctorado. Pero, como les dije, a veces la vida nos da ciertas experiencias y puedo constatar que la enseñanza teosófica no es una teoría solamente lucubrada, como algunos piensan, para unos cuantos, sino que es algo palpable, que es tan real como lo que nosotros llamamos realidad, ¿no? Que percibimos con los sentidos, cuando la persona tiene esas condiciones para poder experimentarlo. O sea, no estamos elucubrando nada. Y muchos de los que somos estudiantes estamos aquí porque nos hemos dado cuenta de que las grandes verdades que la tradición antigua, la tradición oculta nos revela, nos ha dado la oportunidad de conocer, nos ayudan a ser mejores seres humanos. Yo cuando oigo la palabra de ser bueno, no me gusta. Eso de buenitos, no me va. Los seres humanos tenemos luz y oscuridad. Y no vamos a poder evitarlo hasta que logremos esa realización. Mientras tenemos que llevar a cabo un equilibrio. Y el equilibrio, pues, se acuerdan ustedes que en el encuentro pasado trabajamos un poco, se tocó un poco de los temas oscuros que todos llevamos en nuestra naturaleza, ¿no? La,
lo que en la tradición, en la enseñanza junguiana, se le llama la sombra, la parte oscura de nuestra naturaleza. No se puede obviar, ni se puede decir que no existe. Lo más que pueden hacer, lo que podemos hacer es llevar a cabo un valiente acto de reconocer que lo que nosotros señalamos en los demás lo llevamos. ¿Por qué es tan importante esta parte al final de nuestra vida? En la dimensión espiritual, una persona tiene una serie de necesidades que debe cubrir. Igual que en el terreno físico, que ustedes y yo tenemos que satisfacer nuestras necesidades, pues, alimenticias, de vestido, de seguridad, y después lo extendemos a nuestras familias, la parte espiritual requiere que nosotros, vamos a decir, demos satisfacción hasta cierto punto, o nos puede producir sufrimiento. Es tan solo con el reconocimiento de lo preciosa que es corta, que es la vida, como uno es capaz de hacerla significativa y vivirla plenamente. Yo siento que cuando nosotros, que la muerte nos da, nos hace darle más valor a la vida. Si no hubiera muerte y viviéramos eternamente, qué aburrida, ¿no? Después de 100 años diría, ay, Dios mío, esto está para... Hace tiempo exhibieron una película muy antigua, en donde un grupo de personas que tenían un poder adquisitivo muy elevado consiguieron crear una especie de área en la Tierra donde un superordenador controlaba todo y ello les permitía vivir siglos. No hacía la gente que estaba fuera de esa área que moría. Lo interesante de esto es que después de 2 o 3 siglos que duraba la juventud, también la vejez duraba, ¿qué? 2 o 3 siglos. Y era desesperante porque las personas que ya entraban a esa etapa querían morir ya. Y no, se alargaba los siglos que el ordenador o la computadora, como le queramos llamar, estaba determinando. Al final entra una raza que se había desarrollado superior, que se había desarrollado fuera de ese entorno, y destruye ese sistema y libera a todos los que estaban ahí, dándoles la oportunidad de morir para renovarse. Los que se habían quedado dentro se habían ido anquilosando. Tenían todo el conocimiento porque habían acumulado la información, pero no se producía más allá de lo que se repetía constantemente. Es interesante a veces esas películas de ciencia ficción porque nos hacen ver que la muerte es necesaria para nuestra renovación, como es la noche cuando ustedes se van a dormir. Vamos a ver que el sueño es una imitación de la muerte. Cada vez que ustedes se van a dormir, ustedes imitan, decía el señor Purúker, la muerte es un sueño perfecto, pero el sueño es una muerte imperfecta, porque volvemos al otro día. Pero si quieres saber cómo te vas a ir, siempre que no sea un accidente, o un crimen, o un suicidio, ve cómo te duermes. Y vas a encontrar... Porque normalmente durante el sueño, que queda paralizado el cuerpo físico, los principios superiores que tenemos, las partes que acaba de mencionar José en su presentación, se separan y van a los planos sutiles. O sea, cuando soñamos en general, no digo que todos los sueños, hay varios tipos de sueños, no estamos en el cuerpo físico. El morir es una de las experiencias más transformadoras, poderosas y espiritualmente enriquecedoras. Nos dice Yao Su Cabo de Vila, es un vasco. Hay varias organizaciones que se dedican al acompañamiento a la gente moribunda. Y él es uno de los personajes de estas asociaciones que ha escrito bastante sobre el tema. Es una oportunidad única e irrepetible, aunque durante nuestra vida tenemos muchas pequeñas muertes, como les mencionaba, durante cada noche. Es como si ensayáramos nuestra muerte cada noche. ¿No les da la sensación que al otro día es como si estuviéramos renovados? Como que algo cambió y que es una nueva oportunidad. Si somos atentos y estamos observando, y no perdidos en la distracción que la vida nos tiene.
es la última experiencia para la que la persona, cada uno de nosotros, se acerca más a la profundidad de sí mismo. Stephen Levy, un famoso escritor, yo lo recomiendo, tiene un libro, ¿Quién muere?, vale la pena hurgar en él, tiene una influencia budista, pero muy bueno. En su magnífico libro nos dice que vivimos en una sociedad condicionada para negar a la muerte, pues nos sentimos culpables de morir porque no sabemos cómo vivir. Nos sentimos culpables de morir porque no sabemos cómo vivir. Y alguien comentaba, otro autor, como Levy, dice, no solo tenemos miedo a la muerte porque le tenemos miedo a vivir verdaderamente. Nos ocultamos en nuestro mundo personal, en esa esfera de nuestras necesidades básicas como personalidades, negando todo lo que no tenga que ver con lo que captan mis sentidos, muy materializados, y no tanto porque querramos, sino porque la sociedad nos ha ido influyendo hacia esa línea, porque a nadie le interesa que ustedes y yo despertemos. Estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Creen ustedes que los medios en los que nos movemos, los sistemas que nos gobiernan, quieren personas despiertas? Lo que menos es que se despierten. Si se despiertan, no los podríamos chantajear, manipular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque exigirían justicia, exigirían muchas cosas. Entonces, mejor que se mantengan así, semidormidos. Alguien me preguntaba, ¿cómo es posible que nuestro sistema, o que el mundo, porque no solamente es problema de un país, es de todo el mundo, bueno, ya los romanos, acuérdense, pan y circo para entretener al populacho, como ellos le llamaban, ¿no? A la gente del pueblo. Y así les llevaban al circo y les daban de comer, les tiraban pan, y la gente contenta aguantaba todo lo que los césares hacían. ¿No les suena eso ahora? Cambian el pan por los toros y el fútbol para que rematemos y verán que pues andamos igual de entretenidos. De ahí que no es tan fácil el proceso de darnos cuenta, y sobre todo nos aterrorizan con el tema de la muerte. Es más, la sociedad está como elaborada, está como planeada para que solamente sea una sociedad para jóvenes, no se han fijado. Simplemente la mayor parte de los productos, la propaganda, todo está dirigido a los jóvenes, a los profesionales, a los que están activos todavía, y se va relegando a las... Ahora cada vez más, ¿no? Antes eran los de 65 y ahora ya son los de 60 y así siguen acortando. En un sistema muy interesante, desde un punto de vista para analizar, pero un poquito manipulador, que es lo que estamos viendo. La muerte no es un fracaso, como dice, forma parte de la vida, dice Capodevila. Es un acontecimiento que debe vivirse. La vida incluye el morir, de hecho es parte de ella. La condición humana es caduca. La vida tiene que ser, sobre todo, una vida vivenciada. Ustedes y yo vivimos la vida. O la vida vive por nosotros. Hace unos días estuve yo viendo un material de un autor, es un meditador muy famoso en los Estados Unidos, que hace unos retiros de meditación, y hablaba mucho de las experiencias que se viven durante las primeras fases de la meditación, los principiantes y después los que van avanzados, ¿no? Y él comentaba que el común denominador de la gente, el humano, él llama humano normal, pues poco o nada le interesa este proceso, ¿no? O sea, le parece extraño, es un idioma raro el que se hable, el que medita, el que acude a conferencias de desarrollo, el que tiene cierta visión para... ir hacia la medicina alternativa, que es muy criticada ahorita de repente, porque las farmacéuticas están ahí atrás presionando, porque no les interesa que la gente vaya a una alternativa más económica y más sana. Bueno, hay razones. Hay muchos elementos. Y el humano normal vive acorde a eso, porque considera que eso es lo adecuado. Además, no hay nada que le mueva. Después está un poco más, el que está un poco más maduro.
Este atiende más a su entorno, a su familia, cumple con ciertas reglas, vamos a decir, sociales, pero además aspira a ciertas cosas un poco para crecer mejor. Y así transcurrimos en nuestra vida, hasta que algún día el alma de alguno de los, sobre todo de los que están un poco más maduros, les pone un hasta aquí. ¿Cómo es ese hasta aquí? Puede ser una experiencia, una enfermedad. Si no lo mata, por lo menos lo deja medio turulato un buen rato. Turulato es una palabra muy mexicana, si no puedo decir, interpretar, si no me comprendo. Un accidente, pérdida del trabajo, rompimiento de pareja. O sea, hay una serie de experiencias que el alma decide utilizar para generarnos una crisis. Y a través de esa crisis, ¿qué? Hacer mover la estructura personal que está muy, muy caduca y muy fuerte, porque la hemos desarrollado por encarnaciones, a que temporalmente pierda el control porque está en la crisis y yo me dé cuenta de cosas, la parte interior, de repente la cáscara puede ver un poco más y decida yo modificar algunas cosas y dirigirme hacia a otra ruta de mi vida. Hay una famosa crisis que le llaman crisis existencial, que se presenta entre los 28 y 35 años. Pero habrá otra a los 40, habrá otra a los 50. Siempre va a haber esos momentos, esos espacios divinos del alma que trata ella de desestructurarnos para que veamos una realidad que no es la que el hombre, el humano normal, ve siempre y no quiere salir de ella. Comer, dormir y hacer el sexo. Y ahí se acabó la vida. Eso lo hacen los animales también. Y ustedes y yo somos animales, pero tenemos un poco más de conciencia para decir que podemos dirigir nosotros ese proceso de transformación. En el animal todavía no es su momento. Ahí estamos influyendo en ellos, pero nosotros sí lo podemos hacer. La vida es una. Y lo vemos y experimentamos, son múltiples formas en esa vida. Morir es desprenderse. La muerte no quita nada, porque morir es volver a ser lo que somos, lo verdadero. Ustedes y yo no somos un ser humano con una parte divina. ¿Somos qué? Seres divinos con un traje de carne que nos aprisiona. Prisioneros temporales. Y esperamos liberarnos. No pertenecemos a este mundo. Estamos de paso. Estamos con unas vacaciones, más que algunos tienen unas vacaciones muy complicadas, yo lo sé. No todos tenemos las mismas vacaciones. Yo conozco una mujer en Barcelona, se llama Magda, es una ex concertista, tocaba guitarra cuando era muy joven. Ella sí vino de vacaciones. Todo le va bien. Todo le sale bien. Se casó con alguien que quería cuando lo vio en la calle, y con ese me voy a casar. Y se casó con ese. No, esas vidas tienen 94 años y la mente clarísima, sana, ¿qué otro problema? Pero son normal, no ibas a salir sin ningún problema, alguna cosa, pero de esas vidas que dices tú, bueno, es que viéndolas como las que tenemos otros, pues dices, está de vacaciones aquí. La enseñanza oculta nos dice que hay almas que vienen de vacaciones porque han vivido en vidas anteriores de una manera tan intensa que hay un descanso. Hay una especie de decir, bueno, a ver, descánsate en esta porque te has estado y la que se te viene después, mejor descansa un poco. Y ahora a veces de broma le digo y se me queda viendo, ¿a poco crees? Bueno, puede que sí, nadie sabe. Al final de la vida el ser humano tiene ciertas necesidades peculiares que pueden ser necesidades de ser reconocido como persona y de amar y ser amado. Eso lo pueden ver los que trabajan sobre todo con personas moribundas, ¿sí? Cuando uno va a visitar o estar con una persona o acompañarlo, a veces no hay necesidad ni darles un discurso, ni decirles un discurso sobre el tema, porque si ahí el que manda es el moribundo. Lo que él pida es lo que se da. Si él no quiere saber nada de religión ni de lo que va a pasar, no se le dice nada. Yo atendí una mujer en México, me recuerdo todavía, una mujer que siempre había estado en la sacristía, de esas mujeres que llaman de la vela perpetua, y así le decía la señora, muy, muy religiosa, buena y pura persona, pero muy, muy metida.
vivía atrás de la iglesia, entonces todos los días estaba ahí metida, poniendo flores, arreglando. Bueno, está bien. Su hijo me pidió que le ayudara a la señora porque estaba aterrorizada. Se estaba muriendo de un cáncer. Y yo hablando con ella, estando acompañándola, le decía, bueno, pero ¿por qué tienes miedo? Si usted ha estado en contacto con la enseñanza que nos habla de que hay un mundo mejor, que hay que se desprende usted de este dolor y va a estar usted en un paraíso, etcétera, etcétera. Y se me queda viendo y no me contestaba, ¿no? Y me decía, sí, sí, eso sí, yo incluso lo enseñé en catecismo, pero nadie ha regresado para decir que es verdad. Yo nomás la veía y digo, bueno, pues sí, muchas personas viven así. Tienen creencias, pero al final eso no va a resolver el temor que va a surgir cuando venga la experiencia. Al doctor Jung, tengo yo una grabación de él, una entrevista que le hicieron en Londres, casi al final, antes de su vida, le entrevistaron de una manera muy interesante y le preguntaban que qué opinaba de la muerte. Y él, tratando de explicar, le decía, no, la vida no termina, sigue, por lo menos sigue la conciencia. Ah, ¿es que usted cree en eso? Dice, no. Yo no creo, yo sé. Es la gran diferencia. Yo no creo, yo sé. Uno puede creer cosas, pero en el fondo hay una inseguridad y una desconfianza. Cuando se habla de estos temas, la mayoría se trata de tener fe, ¿no? O creer que esto va a ser así. Pero si ustedes tienen una experiencia, si no cercana, pero muy parecida, ustedes ya van a pasar ¿de qué? ¿De creer a qué? A saber que es así. Esto no termina. Hay que tener esa convicción de tenerlo claro. Esto sigue. Y lo mejor que sería es que si esto sigue, espero que siga en las mejores condiciones y en las mejores posibilidades para mí. Porque yo, después de vivir una vida tan intensa, tan rica, aunque fuera sufrimiento, porque eso no vamos a poder evitarlo, sufrimiento, disfrute, que casi más es sufrimiento que disfrute, porque si así lo analizamos, verán que le hemos pasado más mal que bien, hablo en general, pero es lo que más lecciones nos ha dado, ¿no es así? El sufrimiento es lo que nos ha movido, lo que nos ha hecho aprender cosas, lo que nos ha creado más fuerza, lo que no nos mata, nos hace fuertes, etcétera, etcétera. Al final queremos que vaya en paz, que vaya sereno y tranquilo. ¿Y de qué depende? Yo siempre había hablado de la vida es como una... Somos fuentes de energía, que estamos vibrando. Esto la tradición oculta lo menciona mucho, la tradición esotérica, la sabiduría antigua. Somos vibración de energía. La física cuántica ahora nos habla de que somos como haces de energía que vibramos a cierta intensidad. ¿De qué depende la vibración? De la calidad de los pensamientos, de la calidad de las emociones, de las palabras que hacemos y de las acciones que tomamos. Un clarividente que puede ver el aura de un individuo, o sea, la fuente de energía, él verá la vibración y los colores que se acumulan en la parte de arriba, de colores pastel, ¿no? Amarillos intensos, y va degradándose hacia la parte de abajo, grisáceos y ya oscuros. Pero hay una vibración, no hay algo sólido, si puede decir. Somos una energía que por alguna razón de evolución tenemos un programita que genera la Matrix en la que ustedes y yo estamos metidos. ¿Se acuerdan la película de la Matrix? Esto es una Matrix. ¿Estamos adentro? ¿Creemos que esto es real? ¿Es un programa? Estoy usando terminología para que me comprendan más. No es que sea así, pero estoy usando esa analogía. Es un programa del que ustedes y yo estamos metidos. Está metido el traje, pero la esencia no está aquí. Está como en otro lugar para que ustedes y yo lo podamos ver así. Ella está influyendo en nosotros hasta donde puede, pero la personalidad tiene tanto poder que realmente nos tiene como aprisionados. Esta es una prisión. José hablaba de que este es el infierno, sí. En la tradición budista esto es el infierno. Obvio, hay otros lugares más no tan agradables, porque esto, a pesar de este infierno, es
es diferente para cada uno, ¿no es así? Si tienes un infiernito, pues son variadas. Son infiernitos cuando van a ver a su suegra, bueno, puede ser pequeño. No tengo ya nada con las suegras, pero un día me dijo una señora, oiga, yo soy suegra y no soy como me dice. No, señora, perdone, no es por ahí. No, lo que quiero decir, que varía mucho, es relativo el proceso. Hay otros estados más profundos en el plano en el que estamos, no es la dimensión más desagradable. Hay dos más que se hunden en la tierra. Ahí podríamos hablar de otra cosa. Pero a pesar de eso, casi la mayoría, la mayor parte de nosotros, después de morir, nos encontraremos en un plano muy parecido a este. Y casi todos estarán como medios dormidos. No sabrán que están muertos. Me estoy refiriendo a aquel que no se ha trabajado y no ha tratado de buscar ni encarar la vida y preguntarse, ¿para qué estoy aquí? ¿Y qué objeto tiene todo esto? Y entonces querer encontrar respuestas. Las hay. Y si tienen ustedes cierta madurez interior, y eso depende del impulso, lo que empecé a decir, la crisis viene, lo decía de broma ayer cuando hablábamos en la cena, ¿no? Según el sapo, la pedrada. Eso lo decimos mucho en México, ¿no? Si ustedes son un zapote, prepárense, les va a caer una roca, una crisis de locos. Si son un sapito, pues una piedrita, pero que no van a aguantar, ¿no? Entonces, para que cada quien va a recibir lo que puede aguantar. Ustedes saben muy bien que entre el psicótico y el santo solamente nos separa una línea tan delgada como el filo de una navaja. Muchos de los místicos o pseudomísticos cayeron del lado de la psicosis o la esquizofrenia porque la estructura del ego no era suficientemente fuerte para soportar la energía que venía del yo divino. Es lo que nos hace diferentes. Si yo tengo una estructura fuerte, equilibrada, armoniosa, que tanto insistió José en el trabajo que uno hace para ser mejor ser humano, cuando venga esa experiencia, que espero que a todos nos toque, si no en esta vida, en alguna, y la liberación se presente para que nos demos cuenta que verdaderamente no somos el traje, sino lo hemos usado durante un tiempo, lo podamos soportar. Y no nos invada, como dicen algunos psicólogos, y nos invada el inconsciente y nos desubique, que es lo que ocurre en algunos casos de psicosis, ¿no? Empezamos a oír voces, a ver cosas, ¿no? Pasa mucho al psicótico, al esquizofrénico, y de repente se desnuda y sale corriendo sintiendo que es el Cristo, ¿no? Nos ha pasado por aquí, así personajes, hay de todo, ¿no? ¿Qué pasó? Que el ego no pudo aguantar esa fuerza interior porque no había un soporte, por alguna razón logró algo en su proceso y ese fluvio de energía lo desquició. Todos tenemos la posibilidad de que eso pueda ocurrir en una vida o en varias vidas y la preparación que nos enseña la teosofía es para saber cómo y poder manejarlo. Y no nomás la enseñanza teosófica, yo siempre he estado más abierto en el sentido de que hay varias escuelas serias que también lo enseñan, ¿sí? Aunque la teosofía tiene ese bagaje de esa herencia tan poderosa que la señora Blavatsky nos trasladó. Hay una necesidad de encontrar para el moribundo un sentido al sufrimiento de la vida y de la enfermedad y de la muerte. Muchos de los que se están en agonía dicen, pero ¿por qué me tocó a mí? A mí me decía un médico al que atendí en Madrid. Era un médico, un oncólogo que se dedicaba a los tumores del hígado. ¿Y de qué creen que murió? Le salió un tumor en el hígado. O sea, a mí me sorprendía, ¿no? Es como si las vibraciones de todos sus pacientes se las hubiera tomado. Bueno, no entraré a explicar por qué lo tuvo. Lo que quiero decirles es que en ese proceso de acompañamiento, recuerdo en algunas ocasiones, porque él tenía una mentalidad muy materialista, en el sentido y muy preparado, muy cientificista, y negaba mucho pues, de lo que veíamos. Pero un día me dice, Isaac, mira, como no hay nada que pruebe que no es verdad lo que tú dices, pero tampoco que lo niegue, yo le decía que dejara la puerta abierta. Y él me dijo, voy a dejar la puerta abierta por las dudas. O sea, no voy a hacer que sea verdad y yo me sorprenda del otro lado. Porque el que niega que va a haber algo, ¿qué le ocurre? Acuérdense que decía el Maestro Jesús, tienen ojos y ¿qué? Y no ven. Tienen oídos y no escuchan.
No se refiere a los ojos físicos ni a los oídos físicos, sino a la parte interior. Si ustedes niegan que hay algo y obsesivamente dicen no hay nada y esto se acaba cuando yo me muera, ¿qué va a ocurrir? Que no va a haber nada. Y cuando ustedes, su parte divina, vuelva a encarnar, ustedes, cuando empiecen a tomar conciencia, es cuando salgan del vientre de la madre o dentro del vientre de la madre, vamos a pensar que ahí hay cierta conciencia, que es así, y se habrán perdido la riqueza del periodo entre las vidas, porque se negaron. Entonces, los budistas tienen una buena recomendación. Tenga usted por lo menos un mito o una versión de una posible vida después de la muerte. ¿Sí? Por lo menos una idea. Y la tradición cristiana da una versión. Aunque no tengamos mucha seguridad, por lo menos yo les puedo confirmar en ese sentido. Así, porque, como les dije, la vida me ha dado dos o tres ocasiones de tener esa experiencia, de que esto no termina y que sí, y que hay mundos sutiles donde el proceso sigue. La necesidad de reconciliarse consigo mismo y con sus seres queridos. Muchos de los moribundos tienen la necesidad de pedir perdón, de hablarle a la gente con las que tienen cosas pendientes. Eso es muy frecuente. La famosa doctora Kubler-Ross, que era una autoridad en este campo, y ha escrito varios libros, ¿no? Por cierto, recomiendo el de ella, del ¿Quién muere? Es muy bueno. No. ¿Alguien dijo? A ver. La muerte, un nuevo amanecer. Ese es de los mejores que ella escribió. Se los recomiendo. Ella trata mucho, ella trató 3,000 o 4,000 moribundos durante su vida, y de ser una científica escéptica, totalmente muy radical en su investigación, acabó creyendo en la reencarnación, en el karma y en todo, por los fenómenos que ella percibió durante el proceso. Necesidad de revisar su vida y de contar cosas, de recordar momentos importantes, resueltos o por resolver. También nos da algunos por querer hablar con la gente. A veces llegamos a ver a un moribundo y nos sentamos junto a él. Si quiere, a veces no quiere ni hablar. Le podemos tomar la mano, como muchas veces, que sienta que estamos con él, sin cruzar palabra, en silencio. O a veces quiere que le empezara a hablar de lo que pasó, de lo que vivió, de lo que necesitó, de lo que había necesitado durante su vida, y que algunas cosas las pudo resolver y otras las dejó pendientes. Por eso, si podemos, resolvamos todos antes de que venga el mundo. Como nadie sabe cuándo se va a ir, o lo sabe, la vida puede sorprendernos. Creemos que lo tenemos todo. Ah, es que tengo ahorita 50 años, me faltan pues unos 40 o 30, pues todos viven más ahora. ¿Cómo saben que no pasa un auto un día y se acabó? Yo recuerdo un accidente en México, iba un autobús, iba un niño en una ventanilla, y la ventanilla estaba así de abierta, había un espacio así pequeño, y él iba en el autobús con su madre, y se detiene en una esquina, porque se enfrena el auto de adelante, y junto había una armería. En ese momento el tipo estaba limpiando un rifle, y se le dispara, estaba cargado. La bala rebota en el piso y sube y se le mete al oído al niño. Por esa rendija entró la bala. Uno dice, bueno, es una coincidencia demasiado rara como para que en ese momento. ¿Por qué? Porque en su programa, y ustedes y yo tenemos un programa, si quieren verlo así, que el alma es la que la maneja, sabe cuándo hay que acabar y cuándo hay que seguir. También hay casos. Otro caso que fue en el temblor del 86, en uno de los hospitales más famosos para niños en México, en la parte de abajo, en el sótano, había ahí una zona para niños recién nacidos, 30. Se hundió el hospital como un sándwich y los niños sobrevivieron 10 días sin atención, solamente tenían... Porque lo que sorprendía a los médicos es decir, ¿cómo sobrevivieron sin comer y sin agua? Sobrevivieron 10 días hasta que lo sacaron. Y ahora el gobierno hizo un seguimiento. Dijo, esos niños tienen algo. Si no se murieron, algo hay ahí. Bueno, por eso les digo que no hay nada escrito en eso.
necesidad de libertad, poder elegir cómo morir, por quién ser acompañado si quieren recibir atención espiritual. Eso ahora con el testamento vital se está arreglando bastante, ¿sí? Ahora se están emitiendo, ahora sí que hasta leyes para poder ustedes, en el País Vasco ustedes pueden ir, aquí supongo que también existe, pueden ir a, hay una oficina encargada de, en el gobierno vasco, en que uno va y le pide su testamento vital y uno lo hace y oficializa las necesidades, porque si yo quiero estar, no quiero estar entubado al final, pues yo puedo decir, a mí no me entuban, yo quiero ir si puedo a morirme en mi casa, etcétera, etcétera. Todo está en nuestras manos, no lo dejen, porque los familiares hacen cada maroma, se los digo. Quiero que me incineren. El hijo, ¿cómo voy a quemar a mi madre? No, a mi madre no la quemo. Ya la madre está muerta, pues ¿cómo va a poder decir que no? Hay casos así. Los deben dejar ustedes hasta donde puedan por escrito. Necesidad de esperanza, de saber que cómo se paliará el dolor físico, que sus deseos serán atendidos, que no estarán solos cuando llegue el final. Todo eso ahora tiene más posibilidades. Creo que el doctor va a hablar en la tarde sobre el tema del dolor. Y creo que mejor prefiero dárselo a él y no vaya a meter las cuatro diciendo otra cosa. No. Hay ahora paliativos para evitar esos dolores. Y un punto importante, dice la tradición, mantenga la conciencia hasta el final. Traten de no perderla. Se puede quitar el dolor y aún tener conciencia, la autoconciencia. ¿Por qué es importante? Porque de esa parte de nosotros va a influir en la siguiente vida. Entre más autoconscientes estemos al final, mejor en la siguiente y más serenos y tranquilos. Fíjense que el fenómeno al final es que ya no tenemos control. De repente, mencionó algo José, pero muy, muy, muy breve. El enfriamiento de los peces es el primer elemento, el elemento tierra. Después viene el elemento agua. Las emociones empiezan a desquiciarse. El elemento fuego, la mente. Y el elemento aire, el oído. ¿Sí? Es el último que se pierde. Por eso los monjes tibetanos le hablan a los oídos, a los moribundos, porque los oyen, el Ena y el bardo todón. Lo que quiero decirles a ustedes es que si yo pienso que al final me arrepiento y pido perdón y ya la hice, pues sí, pues yo les diría que no estuvieran tan seguros. No se la jueguen. Si han vivido una vida compleja y difícil y llena de avatares, pues no sorprendería que la muerte fuera, se alargara y fuera una agonía en la que ustedes no tienen ni control. No controlan ni las emociones, no controlan sus pensamientos, nada. Todo va como una catarata que el karma o la ley de retribución va empujando. Entonces, mejor prepararse antes. ¿Y prepararse qué significa? Llevar una vida más equilibrada, saber disciplinar la mente, que es una de las herramientas más importantes, porque la mente es la que está haciendo todo el desbarajuste en nuestra vida. Y como les dije, digo a veces, supónganse que todo lo que les digo es una mentira. ¿Está peleado que ustedes sean mejores seres humanos? Lo que dice la enseñanza teosófica, ¿está peleado ser mejor? No está peleado con nada, suponiendo que después de la muerte no hay nada. La necesidad de esperanza. Para los que sientan o quieran saber si hay algo, sí lo hay. Y si los digo por experiencia, sí lo hay. Obvio, tendrán que tener la experiencia ustedes porque fue mi experiencia. Y eso lo tienen que vivir. Pero sí sigue. Y sigue dependiendo de... Yo había empezado a explicar algo de la vibración. Estoy viendo el reloj porque me van a hacer a rato una serie de señas medias raras. Ustedes, supongan que tienen pensamientos de amor y de compasión. ¿Qué vibración tendrían? ¿Sutil o densa? Sutil. ¿Odio, rencor, ambición? Densa. ¿Emociones sería lo mismo, no? Emociones y sentimientos. Bueno, emociones básicamente, las emociones básicas. Y las acciones como producto de eso. Entonces, en un día, si ustedes pónganse a ver el día de ayer, de 0 a 10, 0 una densidad muy mayor, 10 una sutilidad. Si ustedes pudieran valorar el día de ayer sus pensamientos, sus emociones y sus acciones y palabras, ¿dónde se ubicaría?
Bueno, ayer fue bonito para algunos, pero no para todos. ¿A dónde se pondrían? ¿Cinco? ¿Cuatro? ¿Medio densa? Si tuvieran una pelea de esas de locura con sus hijos o familia, sus amigos, pues no van a subir de cinco, seguro. Si les dio por ir a la iglesia, estar ahí de buenitos, buenitos, pues a lo mejor están en siete. No, es una broma. Pero lo que quiero decirles a ustedes es que el día va a dar un resultado de vibración. Y de eso mucho depende también del sueño. El señor Purúker dice en una de sus obras sobre la tradición esta antigua, lo que determina nuestros sueños es la posición astral en la que nacimos y las experiencias del día. Es lo que él comenta. Desde el punto de vista oculto, estoy hablando desde una versión, no de la psicológica, que más o menos coincide en algunas cosas. Aquí tendría que meter yo los arquetipos y eso, y no me quiero meter ahí. Entonces, si ustedes en un día, supónganse que todos, vamos a hablar bien, ¿no? Un 6 les parece bien a todos para que no se sientan incómodos. Una vibración de 6, bueno, ya pasé ahí de panzazo, pero pasé. Al morir, esa vibración emite un sonido, un tono. Y los 7 planos, subplanos que habló José de sutiles, que le llamamos el purgatorio o cama loca, como él insistía, cada uno tiene un tono, una vibración. Según la vibración, me atrae a mí a ese nivel de conciencia, a ese plano, subplano, que se extiende desde bajo la tierra hasta la luna. De acuerdo a la enseñanza. Ahí vamos a caer. Y muy probable que como todos más o menos entramos en 6, pues nos vamos a volver a encontrar. A lo mejor en una conferencia con esta, con un tipo que viene de México a dar charlas. No sería raro, porque normalmente nos atraerá ¿qué? La vibración. Entonces, ustedes y yo estamos ¿qué? ¿Haciendo nuestro infierno o nuestro cielo? Nadie nos castiga, somos nosotros. La vibración determina todo. Todo vibra, dicen los herméticos. Todo. Obvio, yo veo esto como denso. Pero es el programita famoso que tengo que ha estructurado todo para que no lo vea como es, sino como quiere que se vea para que yo evolucione. Si no, no habría evolución. El conocimiento de uno mismo es algo previo a cualquier intento de acompañamiento. Aquí ya les recomiendo esto, o lo comento como a los que acompañamos. ¿Cómo pretender escuchar el sufrimiento espiritual de un moribundo si no se ha empezado por escuchar el propio? Los que acompañamos a veces a los moribundos tenemos que pedir primero si podemos estar con alguien que se está muriendo. ¿No se han fijado ustedes que en los hospitales cuando hay alguien que está muriendo, los familiares salen todos? Y ya no van ni las enfermeras, y ya ni el médico se acerca, porque en el fondo casi todos tienen un poco de miedo. Se está muriendo, bueno, no te acerques ahí. Es muy interesante esa reacción. Escuchar y acompañar al moribundo al final de la vida no solo es ayudarlo a saber vivir el momento presente con toda su intensidad. O sea, es una de las grandes acciones que podemos hacerlo. Si lo podemos hacer con nuestros familiares sería lo mejor, porque después lo harán con nosotros. Tarde o temprano la pasaremos. Como les dije al principio, nadie de aquí se escapa. No va a haber ni clonados ni nada por el estilo. Te cuesta mucho. O sea, todos nos vamos a ir. Y los que son jóvenes y que ven eso muy lejos, como a todos nos pasaba, pues a la larga seremos también que viejos y nos moriremos. No hay escape. Esa es una de las cosas que nos tiene que quedar claro. No nomás se mueren los que aparecen en el periódico. A mí me va a tocar. Y cuando empiecen a morirse mis amigos, se me puede ponerme nervioso, como ocurre, ¿o no? Ya se murió fulano, ay, ya está cerca. Ya se murió sultana, ay, ya viene más cerca. Yo, no, es obvio. Y estar sereno y tranquilo es lo mejor. Si uno no es capaz de prestar atención a sí mismo, o sea, al autoconocimiento, tampoco lo podrá prestar a los demás cuando quiera ayudar a un moribundo. No se puede realizar un acompañamiento espiritual adecuado sin aceptar nuestra propia angustia y tener un conocimiento de nuestras heridas y de nuestras defensas. El que acompaña a un moribundo, le va a ocurrir que puede que en el acompañamiento le salga todo lo que tiene. Porque hay una energía del moribundo que activa muchas cosas.
No solamente nos va a activar compasión y amor, también nos va a activar algunas debilidades que tenemos. Es como un chute de energía que yo no esperaba, porque yo iba a ayudar y de repente me siento nerviosa o nervioso porque estoy con este señor que me hace sentir a lo mejor la esposa del moribundo, de este médico en Madrid. Me decía, odio cuando vienen los amigos de mi marido. ¿Por qué no se murieron ellos y no mi marido? Yo nomás la veía, le digo, madre, este es el trancazo que da la experiencia de tener a un moribundo y de ver ciertas cosas, porque es obvio que esa reacción de la señora, la doctora, lo menciona en varios casos, ¿sí? Reacciones normales, digamos, no que yo se justifique, pero normales. Aquí no lo voy a comentar porque son los planos sutiles de los que habló José, y creo que después va a hablar Emilio, y no me voy a meter tanto ahí de lo que pasa tanto después. Como el derecho a la vida, la atención espiritual debe ser un derecho esencial de todos los seres humanos a la hora de morir. Tenemos derecho a que no solo nuestro cuerpo sea tratado con respeto, sino también nuestro espíritu, como decía Tsongkhapa Rinpoche. ¿Se acuerdan de ese libro rojo? Muy bueno, el libro de la vida y de la muerte de Tsongkhapa Rinpoche, súper recomendado para todos los que quieran encontrar incluso material para ayudar. Ayudarse y ayudar a otros. Cuando se habla de ayudar espiritual en términos budistas, se refiere a cuidar de la mente de la persona. Yo centro mucho la atención en el cuidado de la mente, de la disciplina mental del moribundo y del que ayuda al moribundo. Ayudarle a llegar a la muerte con una mente apacible. Ojalá ustedes y yo podamos lograr ello. Practicar la meditación o el mindfulness que está ahorita de moda, no es nada excepcional tener cierta conciencia constante en el día y acostumbrarnos a estar en el presente, en el aquí y en el ahora. Eso se ha mencionado, y ahora hay en hospitales que practican la meditación, en escuelas se está haciendo, porque ayuda muchísimo a los procesos mentales y a serenar nuestras vidas, a estar más calmados. Aunque alguien viene y nos dice algo, y mientras no les mueva, recuerden que la gente actúa como espejos, ¿sí? Se conocen la ley del espejo. Si viene un fulano de X amigo, viene y me insulta, y yo lo veo, le digo, bueno, pues tus insultos no me afectan, pues hablarás de ti. Pero si viene un pariente y me dice una tontería y yo me molesto, ¿qué quiere decir? Que el problema no es mi pariente, el problema lo tengo yo. Lo único que hizo fue mover algo que yo no quiero ver. Y el pariente está actuando como instructor. Ve esto que no quieres ver. No hay enemigos. Todos son maestros. Analícenlo. Nadie es nuestro enemigo. Todos nos ayudan. Sus problemas de los que nos ayudan, que nos pueden generar sufrimiento, ya los tendrán ellos que ver. Pero mientras, yo debo atenderme a mí. El cambio es personal, es individual. Si queremos ayudar a nuestra sociedad, debemos iniciar un cambio personal. Ayer parafraseé a Krishnamurti, acuérdense lo que decía, si usted cambia, cambia el mundo. Si yo hago un cambio personal, influiré, porque todos estamos conectados en una red de vida. Y si queremos ayudar a la comunidad en Sevilla, pues hagamos nosotros ese trabajo personal, ayudar a nuestras familias. Y no solamente para una muerte plácida y serena, como aquí se menciona, sino para realmente vivir y disfrutar, porque no hemos venido a sufrir, hemos venido a ser felices. El sufrimiento es un proceso mental. Dolor puede que tenga el cuerpo, porque es inevitable tener dolor. Pero sufrir, no. Sufrir es mental. Y eso se puede cambiar. Bueno, no voy a entrar tanto acá, solamente quiero dejar, aquí recomiendo anoche, para los que acompañan, escucha efectiva, desapego, paz consigo mismo, una mente en silencio, bueno, eso lo pueden encontrar en algún material que hay sobre este tema. Me gustaría desapego, integridad, un tema muy importante, la integridad. ¿Conocemos eso? ¿Ser íntegros? ¿Lo podemos hacer en esta sociedad? ¿Son coherentes ustedes con sus principios, con los principios éticos que profesan? ¿Los practican o nomás de dientes para afuera? ¿Qué opinan? Muchas veces nos traicionamos por conveniencia, por lo que qué dirá. ¿O no es así? Cada vez que ustedes hagan algo
diferente a lo que ustedes profesan, es como si tomaran un puñal y le hicieran así al alma, porque la que se hiere es el alma, no nuestro cuerpo físico. Quizá después repercuta la acción de lastimar, de vamos a decir, de atacarme a mí mismo no viviendo lo que profeso. A un estudiante se le pide que sea lo más coherente hasta donde pueda, porque es una de las cosas más dañinas que nos van a afectar. Mentir. Creemos en la verdad y en la justicia y somos todo lo contrario, porque solamente lo presumimos, pero no lo vivimos, nos va a afectar y sobre todo al final nos va a afectar. Todo eso va a venir como una reclamación, como una culpabilidad. Si tenemos a cargo un familiar que quedó en nuestras manos llevarlo hasta el final, háganlo. Si son vuestros padres, mucho mejor, porque al final ustedes se sentirán en paz con su partida y no sentirán culpabilidad con otras personas que deberían estando ahí, no estuvieron y se van a sentir culpables. La vida nos da esa oportunidad. Déjenme solamente ya para... ¡Ay! Faltan 10 minutos, ya me van a pasar a ver. Es un poco larga la presentación, pero yo quería que vieran una cosa. El estado de la mente en el momento de la muerte es visto como algo extremadamente importante, porque es determinante de la situación en la que uno va a renacer en la siguiente encarnación. ¿Sí? Si su mente está serena y tranquila, cuando se van ustedes a dormir, lo recomendable es tener ¿qué? Una mente ¿qué? Tranquila. Lean un libro que los inspire. No que no pongan la tele y vean una película de esos que matan hasta el gato, porque van a estar así. Y no duden que tengan pesadillas, porque están ustedes activando en lugar de serenando. ¿Sí? Entonces, si yo estoy previo a irme, lo mejor es serenarte, tranquilizarte, vivir una vida, como decía aquí, se presentaba en la presentación que nos hicieron de este autor que se fue a Laja. Pues yo creo que fue el mejor castigo que le dieron, porque estuvo en paz, sereno y tranquilo. Ay, ¿dónde está lo que...? Esto era lo último, ya casi. Cuando el hombre duerme en su cama por la noche, él muere, pero de forma imperfecta, de modo que el hilo dorado de la vida y la conciencia todavía vibra y se estremece incluso en el cerebro, produciendo cuando esto sucede sueños que a veces le deleitan y otros sueños que le acosan y lo dejan perplejo. Pero vean, el cordón está todavía ¿qué? Unido. No se corta hasta la muerte. Ustedes se pueden viajar, volar, subir y bajar en los sueños y el cordón sigue porque se estira. El cordón de plata no se rompe nunca. Mientras no... Bueno, sí se puede romper. Y se puede romper porque ustedes cometan algo muy, muy grave. Han oído hablar de los desalmados. Si yo en un momento dado utilizo una fórmula espiritual poderosa para vengarme de alguien, el cordón se puede cortar. Y la persona queda desconectada de sus principios superiores y se vuelve un peligro en la sociedad. ¿Sí? Bueno, el hilo de la radiación aún no está ahí roto, de modo que el ego, que durante el sueño ha dejado atrás la mente inferior y el cuerpo, se están elevando a otros espacios, regresa a lo largo de este hilo vital a la sumorada en el cuerpo físico cerebro. Si se quedó grabada la experiencia, ustedes recuerdan el sueño, si no, no lo van a recordar. Generalizando, es posible decir que los sueños, ya sean después de la muerte o durante el sueño del hombre físico, se originan por los pensamientos y emociones en los días vigílicos del hombre encarnado existente en la Tierra. Los sueños de cualquier tipo son efectos producidos por la vida diaria en el hombre. La muerte es un sueño perfecto, como lo dije, con un despertar, y sus despertares más pequeños o intermedios. Hay un despertar de algún tipo en el Devachán, que ya mencionó José, y un despertar humano completo en la reencarnación sucesiva, en una nueva vida, mientras que el sueño es una muerte imperfecta. Bien, ya me detengo porque ya me ven más fijamente. Y vamos a... Es un tema que a lo mejor en la tarde, si hay la mesa, si finalmente se hace la mesa de comentar algunas...
algunas preguntas y dudas, podamos abordar algún tema un poco más ampliamente. Quiero que se queden con quizá el resumen de tratemos de trabajar para no tener miedo a la muerte. Hagan lo que sea necesario. Es de las peores cosas que al final. Podemos tener cierto miedo, pero no terror. ¿Saben diferenciar entre miedo y terror? El terror nos paraliza y nos hace caer a dimensiones que no merecíamos. El miedo vamos a entender lo que, bueno, pues todos tendremos un poco porque vamos a dejar un traje que nos ha acompañado. Pero de que esto sigue, incluso al escéptico que esté presente, permítase investigarlo más. La vida sigue, no acaba con lo que yo llamo vida y después con la experiencia de la muerte. Es una liberación. Nos viene a dar una oportunidad de descanso, si no las ganamos. Si no, tendremos que correr del otro lado mucho. Bueno, eso se lo dejo a Emilio. Muchas gracias.